toda una vida de espasmos. Miles al día. Steve Blackman tenía solo 3 años cuando empezó a desarrollar unos tics extraños. Su hermano Neil lo recuerda bien. Empezó chupándose los labios. Sin parar. Tanto que se los agrietó. Después guiñaba los ojos constantemente. Y le lloraban. También tenía tics en la nariz. Pero en primaria los tics empezaron a ser más obvios. A los 13 años le diagnosticaron el problema. Padecía el síndrome de Tourette. Es un trastorno del sistema nervioso. El síntoma más conocido es la coprolalia, el impulso de proferir obscenidades. Pero también provoca contracciones musculares continuas, principalmente en la cara y las extremidades. Se desarrolla en la infancia, sobre todo en varones, y afortunadamente desaparece antes de la edad adulta. Los peores síntomas suelen darse entre los 9 y los 12 años. Cuando están a punto de entrar en la universidad, los tics han disminuido hasta un punto en el que apenas se aprecian. Pero no fue así en el caso de Steve. Vale, bonito. Los tics fueron empeorando. Se veía impelido a realizar movimientos compulsivos, como rascarse, pero mucho más fuerte. A pesar de todo, Steve logró un trabajo como técnico en los servicios de urgencia. Por alguna razón que nadie entiende, los tics cesaban. Cuando trabajaba con un paciente o conducía una ambulancia, no tenía tics. Pero cuando dejaba al paciente, volvían con más fuerza y frecuencia. Era como si el cuerpo de Steve pospusiera los espasmos. Los tics empezaron a dominar su cuerpo. Atormentado por más de 2000 al día, la vida de Steve era un infierno. Los tics empezaron a dañarle los nervios del cuello y la espalda. Le llaman clonus. Se debe a daños nerviosos en la columna cervical causados por el síndrome. En 2004, Steve era el peor caso conocido de síndrome de Tourette. Estaba agotado físicamente. Parecía no haber nada por lo que vivir. Y entonces llegó un rayo de esperanza. Un tratamiento nuevo y radical. Una sonda cerebral que podría calmar un cuerpo devastado por la enfermedad. Desesperado por salvar su cuerpo, Steve acude al Hospital Universitario de Yale para un nuevo tratamiento llamado estimulación cerebral profunda. En el centro del cerebro, parte de su tálamo está enviando una tormenta eléctrica a su cuerpo. La estimulación pretende sobrecargar esa zona, bloqueando la tormenta. El tálamo es una especie de centro de distribución que recibe señales de la médula espinal, las clasifica y las envía a las partes importantes del cerebro. Debería filtrar señales inútiles. Pero en los pacientes de Tourette no lo hace. La estimulación bloquearía las señales si se pueden alcanzar las zonas adecuadas del cerebro. Se usó una abrazadera de metal para inmovilizarle la cabeza mientras le insertaban una sonda de acero para colocar 4 electrodos en el tálamo. Bajo la piel del pecho colocaron una batería conectada a los electrodos. Cuando despertó de la anestesia, vimos que no tenía espasmos. Era buena señal, pero a las pocas semanas, los espasmos volvieron. Steve regresó al hospital de Yale. Hoy te lo vamos a programar. Era hora de conectar el estimulador cerebral por primera vez. Los resultados fueron increíbles. Inmediatamente Steve experimentó una espectacular reducción del número de espasmos. Antes del estimulador solía tener unos 1000 tics al día. Ahora 200, 250, quizá 300. Sí, noto la diferencia. Nadie puede predecir si continuará mejorando. Pero por ahora se han reducido en un 80% y son menos violentos. Y si quieres recordar cómo era su vida antes del estimulador,
Solo tiene que desconectarlo. Amarillo es apagado.